Hola amigos, yo soy Nancy y el día de hoy les hablaré acerca de un árbol que es ícono de la relación hombre-naturaleza y que sin duda es uno de los árboles más interesantes del territorio nacional por su belleza escénica y por su larga vida. Les estoy hablando de Taxodium mucronatum, o para los cuates, sabino o ahuehuete. La palabra ahuehuete procede del náhuatl ad, que significa agua, y juega, que significa viejo o abuelo o viejo del agua. Y por si fuera poco, esta maravilla de especie es considerada como el árbol nacional de México. Esto es Explorando con Ann. En nuestro país, el vínculo con los árboles se remonta a la época prehispánica, y es por ello que en el Códice Borgia está registrada la leyenda del origen de los ahuehuetes, la cual cuenta lo siguiente. Chalchihuitlicue, la de falda de piedra preciosa, diosa del agua y compañera de Tlaloc, presintió que se iba a terminar el cuarto sol y todo lo existente sobre la tierra sería destruido. Sintió una gran tristeza por el hombre y la mujer que habían sido su máxima creación. Tomó una pareja y la depositó en el tronco de un ahuehuete. Vino después del diluvio universal, registrado en casi todas las regiones del mundo, y todo en derredor fue destruido. Aquella pareja permaneció dentro del hueco del árbol, temerosa de salir, pues aún sentía una gran humedad y pensaba que todavía el mundo permanecía inundado. Mas la diosa ordenó al árbol parir a aquella pareja, a la misma que bautizó en el lecho del río, ya que este árbol siempre crece en la orilla del agua. Y bueno, algunos ejemplares de Taxodium se relacionan con hechos muy particulares, como el famoso Árbol de la Noche Triste, en el que según cuentan, Hernán Cortés se sentó a llorar después de que su ejército había sido devastado a manos del Imperio Mexica. Y lamentablemente, digo lamentablemente pues porque actualmente este árbol está muerto, llegó a alcanzar un diámetro de 4.84 metros y una edad aproximada de 550 a 600 años. Y bueno, yo para sacarme de dudas de cuánto eran 4.84 metros, lo calculé con un flexómetro y esto resultó. Y en verdad es mucho y no lo puedo estirar aquí pues porque el espacio es muy pequeño y así, pero ustedes háganlo en su casa pues para saber cuántos son 4.84 metros y sacarse de la duda. Un individuo que no puede faltar en este video es el célebre árbol del tule, en Oaxaca, que es reconocido por su corpulencia con 14.4 metros de diámetro, 40 metros de altura y 2.000 años de edad, que además da vida económica y es ícono de identidad de todo un pueblo. De igual forma, los del bosque de Chapultepec fueron plantados por reyes mexicas y se estima que la edad aproximada para los ahuehuetes todavía vivos es de aproximadamente 800 años, mientras que el sargento, que es un ahuehuete pues ya muerto, se estima que alcanzó una edad aproximada de 700 años. Asimismo, dentro de los ahuehuetes representativos de México se encuentran los del Parque Nacional El Contador, ubicados cerca de la ciudad de Texcoco, en el Estado de México. En tal lugar, durante el reinado de Nezahualcóyotl, se plantaron más de 2.000 ejemplares de Taxodium mucronatum. Sin embargo, actualmente, la población de árboles ha decaído considerablemente. Otro árbol notable es un ejemplar de 25 metros de altura, 3.9 metros de diámetro y una edad aproximada de 650 a 700 años, y se localiza en el Valle de Bravo. Finalmente, otro ejemplar del que no me puedo olvidar es el imponente Árbol Sagrado, el cual se localiza en la carretera de Santiago Tianguistengo-Chalma, en el municipio de Ocuilán de Arteaga, en el Estado de México, y está muy relacionado con actividades religiosas. Por otro lado, cabe mencionar que en México, Taxodium mucronatum se localiza desde los 250 metros sobre el nivel del mar hasta lugares que superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además, se distribuye prácticamente en todo el país, siempre y cuando exista una fuente permanente o semipermanente de agua, o en su defecto, un manto freático muy superficial. De ahí que se localice en riberas de ríos, manantiales o en humedales. En fin, prácticamente habita en todas las entidades federativas, excepto en las penínsulas de Baja California y de Yucatán. Es necesario destacar que es un árbol superanifolio, por lo que los árboles dejan caer sus hojas con las ramillas en los meses de diciembre a enero, y se caracteriza porque presenta hojas pequeñas y alargadas de 2 centímetros de largo en dos hileras opuestas sobre ramillas cortas y están compuestas por 20 a 60 pares de foliolos. Y podemos identificar su corteza porque es café grisácea y se agrieta en tiras largas. Asimismo, es un árbol monoico el cual se desarrolla en suelos ricos en materia orgánica. Y bueno, algunos de los usos que se le dan a Taxodium mucronatum, aparte de ser un árbol ornamental y de sombra, es que la madera se utiliza en la fabricación de canoas, postes y vigas, y la resina se usa para curar heridas, úlceras y dolor de muelas, entre otros.
Debo enfatizar que en la Ciudad de México se está utilizando en algunas investigaciones como indicador de mantos acuíferos superficiales. Y bueno, algo que quiero destacar es que a pesar de que los árboles mencionados anteriormente tienen un valor cultural e histórico y son enormes en sus dimensiones, tristemente se ven o se vieron afectados a causa del agotamiento del manto freático. Y en mi opinión, lejos de verlos como un atractivo turístico en el que la gente pueda sumergirse en un río del que se beneficia el árbol o colgarse de las ramas o talarlos, pues debemos preservarlos de una mejor manera porque en verdad las funciones ecológicas que realizan son numerosas e imprescindibles. Y pues nada, cuidemos a esta especie, cuidemos a todos los árboles en general y pues cuidémonos entre todos. Y bueno amigos, este fue el final del video, esto fue Explorando con Ann.